Saludos, bella alma. Un abrazo de mi corazón al tuyo. Espero que estés muy bien. Te traigo un mensaje de los hermanos estelares y de la divinidad, donde nos dicen que en este pasaje interdimensional que estamos viviendo durante este mes tan potentemente, habrá un gran empoderamiento de la humanidad. Y el mensaje dice lo siguiente: queridos hermanos, hoy más que nunca se requiere de todos ustedes en este nuevo ciclo que aprendan a vivir en el placer del momento, que vivan en el no tiempo, en el ahora, en este proceso de interfase, justamente en este ciclo. Queremos solicitar de ustedes su cooperación, donde se requiere un esfuerzo para dejar de hablar del pasado de manera recurrente o estar permanentemente futureando con diferentes situaciones catastróficas y creando diferentes realidades en su vida que pueden ser bastante perniciosas. Les pedimos, dejen de juzgar y etiquetar todo lo que está sucediendo en el planeta, ya que más allá de lo que puedas ver, existe un plan divino. Y te pedimos que confíes en este plan cósmico y divino. Eres creador, por lo tanto, eres co-creador. ¿Con qué sentimiento y pensamiento contribuyes a la creación del futuro? Date cuenta, hermano, y toma conciencia de ello. Por lo tanto, mantente muy alerta y observante para construir y crear un futuro alegre, armonioso, favorable y benevolente para ti y para toda la humanidad, de tal forma que todos forjen una nueva humanidad donde todos sean conocidos y cuidados. La nueva humanidad tiene que aprender a vivir en unidad, en hermandad, en fraternidad, en verdad, en cooperación. Y todo eso se aporta y consiste en estar plenamente presente en sus vidas. Tanto emocional como físicamente y por supuesto mentalmente, para ti y para los demás. Despídete amorosamente de tu pasado y entiende que el pasado ya se ha ido, no existe. Te dejó un gran aprendizaje, eso es lo rescatable y recrearse en él o en las viejas heridas no supone más que un desgaste de energía. Son fugas, como si tu coche se le estuviera escapando por alguna manguera el líquido de frenos o la gasolina. Las fugas energéticas te desequilibran y desestabilizan todos tus cuerpos, llegando a enfermarte. Es tu elección, por lo tanto. Elige ese pensamiento que te cambia a la nueva línea de tiempo. Estás, como siempre, a un pensamiento de cambiar tu vida. Depende de ti, elige de nuevo. El futuro todavía tiene que escribirse, ya que lo estás co-creando en este momento y lo manifestarás con tus pensamientos actuales. Por lo tanto, asegúrate de que el punto focal de tu mente sea positivo, constructivo, grandioso y benevolente. Permanece consciente en todo momento. Algunas cosas que te ayudarán en este momento y en este proceso, este ejercicio, aprender a limpiarte con el gran estanque cósmico de energía que representa la energía de la ascensión, consiste en lo siguiente: invoca la ayuda cósmica para poner de manifiesto tus sueños y anhelos, tranquilízate y entra en conexión enfocando tu visión. Toma varias respiraciones profundas. Inhala suave y profundamente, reconecta con la Madre Tierra.
Y cuando estés en ese huevo cósmico de protección, visualízate ingresando a ese gran estanque lleno de agua con una energía cósmica sanadora, rosada, amorosa. Ingresa con toda la confianza, báñate y límpiate de todos los pensamientos negativos que pueden estarte deteniendo tu propio proceso. Llama o visualiza a la llama violeta para que los elimine y avanza con determinación y firmeza, ya que el cosmos está preparado para ayudarte a alcalinizar todos los cuerpos. Solicita a Dios Padre, Madre, la Fuente Universal o a los hermanos estelares que estamos siempre contigo aquí acompañándote, que limpien todos tus cuerpos, el físico, el mental, el emocional, para que puedas nutrirte con ideas nuevas, con emociones alegres, amorosas, armoniosas, con una brisa fresca. Ingresa en tu cuerpo físico a partir de ahora alimentos sanos y saludables para permitirte llevar más luz hacia el camino que tienes por delante. Cuando estés listo, puedes empezar a salir de este estado una vez que hayas considerado que han sido eliminados también todos los cordones energéticos que te ataban. Esto te dejará en un estado que te permitirá así activar tu cuerpo de luz más fácilmente. Ingiere productos sencillos, frescos, que te ayuden a potenciar tu energía cósmica. Come lentamente y disfruta y aprecia el sabor, la textura y el olor. Y aprende a bendecir tus alimentos y tu bebida cada día. Regálate también el descanso necesario en esta fase para proteger tu cuerpo y permitir las nuevas activaciones y descargas fotónicas que se están recibiendo en estos momentos y que es muy relevante para la humanidad. Para disfrutar y conectar con el mundo presente, es necesario conectar con el silencio. Este silencio es un estado portador que te conecta directamente con la fuente de tu ser. Aprende a conectarte y detenerte diariamente durante unos segundos y observar el flujo de tu respiración, así tomando conciencia de una silenciosa pero intensa sensación de presencia. Además, empieza a darte cuenta y a tomar conciencia de los silencios que hay entre las palabras y por debajo de ellas. Sé consciente de los espacios, aprende a leer entre líneas y escucha el silencio donde quiera que estés. Es un modo fácil y directo de estar presente, lo que te permitirá conectar con las sensaciones. Eso te llevará más cerca de la verdad, de quién eres, que el ruido que provocan los pensamientos. Este precioso silencio te llevará al momento de la iluminación, ya que no solo entrarás en el final del conflicto permanente, tanto interno como externo, sino que además saldrás del horrible proceso mental en el cual te haces esclavo de tus propios pensamientos incesantes y repetitivos. Empezarás así a vivir en una liberación increíble. No hay nada increíble en este plano, pero realmente notarás los cambios en el proceso. Empieza a fluir, a ser libre en verdad. Suelta toda resistencia y reconoce cuando este aparece en tu vida. El ego empieza a querer resistirse, ya que la resistencia te separa del ser, que es el único estado de tu verdadero poder. Accede así a tu libertad personal y no te dejes presionar, ni subyugar, ni por sistemas, personas, situaciones o relaciones. No es lícito ni válido en ningún aspecto ni la imposición ni el dominio. Nada ni nadie puede hacerlo y quien lo permita está condenándose a sí mismo a un estancamiento sin evolución alguna. Si bien no es necesario luchar ni pelear por tu libertad, hermano,
Es muy importante ser tú mismo en este proceso y ser libre porque tu alma lo es y en estos momentos lo va a demandar y a exigir más que nunca, empujándote a tomar decisiones que se requiera para que esto suceda. La humanidad entra en un nuevo ciclo donde volverán a estar y sentirse empoderados, a sentir un nuevo poder que fluye por sus venas, por su sangre, por su cuerpo, por todos sus cuerpos y por todas sus energías. Esta frecuencia les mostrará la habilidad para mostrarse total y completamente dentro de su poder personal y así unirse a otros en la profunda confianza de que todos están conectados a través de la misma fuente y empezarán a tener esta reconexión con la fuente y con Gaia, con la madre, con la gran madre y con el universo que les dio la vida, la cual empezará a generar desde su chakra raíz y su segundo chakra una pasión y un sentido de seguridad en este plano físico, viviendo enraizados y arraigados a la madre tierra, tanto en los cuerpos etéricos como en el plano físico, pudiendo manifestar a través del deleite, la dicha, el gozo, la alegría, la capacidad para crear y experimentar sensaciones de intensa alegría, paz, armonía y felicidad. Cuanta más dicha y gozo sentimos, más deleite y gozo provocamos en los demás. Y esta alegría es co-creadora con la fuente infinita de nuevas ideas, de nuevas creaciones y proyectos. Por lo tanto, la mejor recomendación de los guías estelares en este momento es mantenerte en gratitud, asintiente, darte cuenta de lo que estás sintiendo y tener el sentimiento constante de este juego, de estar viviendo desde el corazón situaciones y cosas que te hagan entrar en el goce del juego, como si fueras un niño, trayendo alegría y armonía a tu vida. El mensaje de la divinidad te dice así: toma conciencia, hijo mío, y date cuenta si lo quieres realmente en tu vida, que es estar en paz. La mayoría de las personas, de los seres humanos, dicen siempre que quieren estar en paz. Sin embargo, para ello es necesario abandonar por completo y para siempre la idea de conflicto. Nada ni nadie te ofende. Hijo mío, entiende esto. Eres tú el que se siente ofendido por todo, ya que le das demasiado poder a todos los que te rodean. Tú que formas parte de Dios y que eres mi hijo, te pregunto, ¿no te sientes a gusto y a salvo en su paz? Entiende y acepta, hijo mío, que si la paz es eterna, solo te puedes sentir a gusto en la eternidad, que es lo que es tu existencia. La vida es efímera, pero la existencia es eterna. Reconecta, por lo tanto, con el espíritu, con tu yo superior, para que te dé la fortaleza que requieres. Siempre se pone de tu parte y te ayuda a recuperar la fortaleza que requieres y el amor por ti, ya que mientras de una u otra forma te rehúses a seguir las directrices de tu propia alma y lo que te da tu espíritu, es que quieres y prefieres sentirte débil, mantenerte comprometido contigo mismo en amor divino. Elige por encima de todas las cosas solo aquello que te trae paz, hijo mío, con amor, el uno. Bendiciones infinitas. Un abrazo de mi corazón al tuyo. Nieres Martínez. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas en este momento para que no te pierdas nada de lo que aquí transmitimos. Dale a la campanita para recibir todas las notificaciones. Y si te ha gustado, déjanos un like, un comentario. Y llévalo a otras personas para que también se beneficien de este mensaje. Gracias, bella alma. Un abrazo de mi corazón al tuyo. Bendiciones.